pero... Ajá. Vamos a continuación con la entrevista del día, Santiago. Vamos a conversar con el congresista de Fuerza Popular, Víctor Flores, a quien ya tenemos en imagen. Congresista Flores, muy buenas tardes. Bienvenido a Buenas Nuevas, Malas Nuevas. Congresista, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Qué gusto. A sus órdenes. Encantado. Congresista, yo quería consultarle primero, ¿cuál tiene que ser el rol principal o, en todo caso, la meta principal del nuevo presidente del Congreso, Alejandro Soto, en este nuevo periodo? Mire, en realidad yo no podría decir solamente una sola meta, ¿no? Ajá. No, de ninguna manera. O sea, las metas principales del Congreso, por ejemplo, son luchar contra la inseguridad ciudadana, dar leyes o legislar a favor de la inseguridad ciudadana obligatoriamente. Por ejemplo, seguir o continuar dando leyes a favor del campo, del agro, de los pequeños y medianos productores agrícolas. Por otro lado, también favorecer a las pymes, pequeñas y medianas empresas, ¿no?, que generalmente son empresas familiares y que están esperando del Estado, por ejemplo, la compra o la ejecución del 40% de compra del Estado para las pymes, ¿no? Pymes, MIPES. Entonces, claro, la idea es esa, pero no solamente eso, ¿no?, sino también seguir legislando, por ejemplo, a favor de cerrar las brechas. ¿Cuáles son las brechas? Las brechas son, por ejemplo, reactivar la economía para que eso incida directamente en disminuir la pobreza. La pobreza y la pobreza extrema del país, que ha crecido. Hoy en día hay algunos indicadores que indican, por ejemplo, de que de 4 millones vamos a pasar a 6 millones de pobres, ¿no? Entonces, la idea es esa, incluso la lucha frontal contra, digamos, la caída de la economía. Hoy en día el Producto Bruto Interno ha caído, el crecimiento, la tasa de crecimiento ha caído a 1%. Entonces, esas serían las principales, digamos, ideas o propósitos que el Ejecutivo, ¿no?, por un lado, y el Congreso, por otro lado, tiene que legislar a favor de eso. Es más, tenemos miles de obras paralizadas, ese es el otro objetivo. Y por otro lado también, las redes viales tienen que reactivarse de manera inmediata. Hoy en día prácticamente no tenemos producción a nivel de carreteras. Ojo, cuando yo hablo de carreteras de primer nivel, con bermas, sardineles, muro de protección, etcétera, sus protectores para agua, en el caso de la sierra o la selva, ¿no? Entonces, carreteras asfaltadas, no vías transitables, solamente carrozables, sino vías asfaltadas. Correcto. Entonces, eso es lo que está faltando y eso es lo que tenemos que incidir a nivel departamento para que se haga posible, y eso lógicamente va a redundar en el tema de crecimiento nacional, ¿no? Ahora, congresista, a ver si identifiqué bien dentro de todo este plan que nos ha expuesto, inseguridad por un lado y fuerte énfasis en la economía. Entonces, desde el Congreso también hay una concepción de que la economía no está yendo bien, de que le está siendo muy difícil al gobierno de Dina Boluarte manejar la economía. Se lo pregunto porque en el Congreso se está hablando, por ejemplo, de una nueva liberación de fondos AFP. Se pueden tomar medidas populistas en el Congreso también, y ya lo hemos visto. Pero, ¿le parece entonces que la economía es un tema central? Y si le parece, ¿qué ley concreta tienen ahí? ¿Qué plan concreto tienen ahí para reimpulsar la economía? Bueno, le agradezco su pregunta porque me permite a mí más o menos desarrollar las ideas, ¿no? El tema de la AFP es un tema que no incide directamente en el tema de la economía. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que es un sistema privado de pensiones. Y más bien ahí, si nosotros incidimos en el tema del retiro, que ya felizmente no está muy frecuente ahora, lógicamente incide ir en el camino de ir en contra del sistema privado de pensiones. Pero ese es otro tema. En el tema de la economía, fundamentalmente, tiene que dinamizar la economía. ¿Cómo se dinamiza la economía? Justamente haciendo inyecciones de capital, por ejemplo, aumentando las compras de las pymes o las MIPES, que es lo que ya le dije. Esa es una ley también, ¿no? Esa es una ley que se busca sacar adelante. Mire, y esa ley está dada desde hace un año, prácticamente el año pasado, y todavía no está reglamentada. Entonces, por ejemplo, ahí nosotros tenemos que incidir. Reglamento para compra. Y presionar para que el Ejecutivo reglamente esa ley. O sea, ese es uno. Dos,
obligatoriamente los gastos del Estado tienen que ser racionalizados. Y otra cosa más, tiene que haber una exigencia, una presión, voy a decir yo, sobre los gobiernos regionales. Hoy en día los temas de ejecución presupuestal no superan el 30%, estamos a medio año. Entonces, la idea es de que los gobiernos regionales que disponen de recursos, de ingentes cantidades de recursos, pues hagan su trabajo, ¿no? Que su trabajo sea, lógicamente, estimular la economía aumentando el gasto del presupuesto del Estado, o sea, ejecutando los presupuestos que tienen ellos asignados, ¿no? Congresista Flores, ¿y qué hacer con la imagen del Congreso, con la falta de respaldo y de popularidad que tienen ante la población, más aún con los últimos casos de los llamados mochasueldos? Recordemos que no han tenido sanción, por ejemplo, en la Comisión de Ética, y eso ha sido percibido en negativo por la gente, por la población. ¿Cómo hacer para revertir esta mala imagen que se proyectó en los últimos meses desde el Congreso de la República? Mire, yo con respecto a eso tengo que contestarle algo que lo vengo observando desde hace más de 65 años. Yo tengo 65 años y desde que yo tengo uso de razón he observado algunos gobiernos, desde Velasco, por ejemplo, ¿no? Velasco, Belaún de primer gobierno, Belaún de segundo gobierno, Alan García, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el Congreso siempre ha tenido una imagen proyectada a la población de manera negativa. O sea, la población percibe al Congreso en algunos casos como que si fuera inoperante, y eso no es cierto, porque el Congreso es el primer poder del Estado. Lo que pasa es que nosotros necesitamos hacer una especie de docencia a nivel de la gente, a nivel de la población. El Congreso cumple un papel fundamental para la conducción del país y para la gobernabilidad del país. Entonces, ahora, ¿eso cómo se explica? Lógicamente me tomaría pues una media hora de explicación. Y eso no es posible en su canal. Uno, dos, si nosotros eliminamos toda la parte negativa del Congreso, mochasueldos, blindadores, ¿no? Porque hay un grupo que ha blindado, incluso el tema de, por ejemplo, de no haber sanciones efectivas en la Comisión de Ética, que muchas veces no es culpa de la presidenta de esa comisión, es culpa lógicamente de los congresistas que blindan a los otros congresistas. La frase común y corriente que se llama otorongo no come otorongo. Perfecto, pero si nosotros eliminamos ese sector, esa parte del Congreso que es nociva para nosotros mismos, inclusive ha habido un violador y que está lógicamente en investigación. Entonces, si lo eliminamos, hay una parte que se puede recuperar del Congreso, y eso tiene que saber la población. Cada ley que saque el Congreso, casi siempre, a excepción de las leyes, pues, por ejemplo, estimular el consumo de una bebida alcohólica, que también fue dado por el Congreso, y eso lógicamente la población lo ve mal. Pero hay otras leyes que son importantísimas para la conducción del país. El Congreso es la columna vertebral, así como la prensa es la columna vertebral de la información. El Congreso es la columna vertebral de la conducción del país. De acuerdo con eso, congresista Flores. Claro, o sea, nadie está, digamos, cuestionando el rol que tiene el Congreso. Aquí entendemos, digamos, que el Congreso es fundamental, por eso lo invitamos para conversar, pero la pregunta creo que iba por el lado de la autocrítica y de cómo volver a tener esa alianza con la gente, finalmente, eso, ¿no? Porque esa respuesta está implícita en la exposición que le he hecho. O sea, si nosotros hacemos docencia con la población va a entender perfectamente cuál es la labor del Congreso. El Congreso no es ser mochasueldos, el Congreso no es el blindador, el Congreso no es ser hacer acciones que estén reñidas con la justicia y la ley. No, al contrario, el Congreso sanciona. El Congreso también investiga para que a su vez el Poder Judicial siga las pautas de justicia y sanción. Perfecto. ¿Qué hacer frente a eso? Lógicamente, hacer una labor de docencia, repito. Por ejemplo, hay una ley importantísima que ha dado dos leyes importantísimas del tema de Chaimochic el año pasado. Una de ellas es de mi autoría. Esa sola ley, ¿cuánto de beneficio le trae al país? Antes el país, hace unos, yo creo que incluso la edad de ustedes, 20 o 25 años, el país no exportaba ni siquiera una manzana, no exportaba nada. Es más, cuando uno pretendía llevar clarísimo,
Está clarísimo, el tema agroexportador está clarísimo, congresista. Perfecto, me alegro mucho. Eso está clarísimo. No, a mí la duda que me queda también es cuando usted habla de docencia. Claro, eso suele ser también un juego de palabras, congresista, porque claro, cuando uno dice docencia, tengo que enseñarle a la gente que valore al Congreso, también quiere decir... No estoy hablando de que usted se refiere docencia, docencia no. Para que valore la institución, ¿no? No, de ninguna manera. Yo no estoy hablando de que hay que hacer docencia para que la gente valore el Congreso, no, sino para que sepa cuál es la actividad, cuál claro, es la función... Conozcan las funciones del Congreso. A eso iba. Pero esa es otra cosa. Ese era el punto. Pero esa es otra cosa. No es lo mismo. Sí. Está bien, congresista. Congresista, realmente... pero igual la función del Congreso, que es legislar, que es también supervisar también al Poder Ejecutivo, pero la gente no está cuestionando eso, no está cuestionando la función del Congreso. La gente está cuestionando delitos puntuales, en el caso, por ejemplo, de los mochasueldos. Y a eso iba mi pregunta, ¿qué autocrítica tienen sobre ello? Y también cuestionando, si quiere, el caso de los niños, de haber participado con Pedro Castillo en presunto tráfico de influencias, porque es la imputación que tiene la Fiscalía, ¿no? Entonces, son temas concretos, son temas precisos. Por eso le digo, la respuesta está implícita. Nuevamente voy a insistir en lo mismo. Si separamos la paja del grano... Entonces veremos las diferencias. Uh-huh. Ahí veremos las diferencias. Pero el aforismo... Pero si hacemos un saco donde todos caben, entonces lógicamente no vamos a poder distinguir lo bueno de lo malo. Uh-huh. Congresista, ¿qué comisiones buscará Fuerza Popular? Sabemos que la Comisión de Constitución es importante, la Comisión de Fiscalización también. ¿Por dónde va a ir? La línea de Fuerza Popular en esta gestión. La Comisión de Constitución me parece que sería muy importante conservarla, pero eso va a depender de la decisión que tomemos como bancada. En ese sentido no podría darle yo muchas luces porque esa es una decisión de partido y todavía no nos hemos reunido para eso, pero mi percepción propia, personal, es de que por ejemplo se mantenga la Comisión de Fiscalización, por ejemplo, que ha hecho un trabajo impresionante, impecable. Uno, dos, la Comisión de Constitución, que también su trabajo ha sido impecable en la defensa de la Constitución. Eso es importantísimo. La Comisión Agraria, por ejemplo, ¿no? O sea, Correcto. Eso dentro de las comisiones principales que le toca a Fuerza Popular. Pero le repito, es mi percepción. Sí, 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 eso es lo que quería. Bien, congresista Víctor Flores, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Buenas Nuevas, Malas Nuevas, por haber accedido a esta entrevista. Que tenga buenas noches. Yo creo que son más buenas nuevas que más nuevas. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Víctor Flores de Fuerza Popular. De Fuerza Popular. Solamente para aclarar un punto, porque también aquí la gente está comentando que el Congreso sea el primer poder del Estado es algo que no lo dice la Constitución. Porque la Constitución claro. Lo que dice es que son tres poderes del Estado, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. No necesariamente el Congreso es el primero. Puede ser el Poder Ejecutivo porque somos un sistema presidencialista. Solo para aclarar el punto. Y hasta más importante que eso, el equilibrio de poderes, claro. El balance de poderes. Ese claro, principio es que debe... Que al decir ese que principio es el primer poder del Estado... Es como que te quieres poner por encima de los otros. Claro. No es, no es claro. El sentido. Ahora, sí. La gente no es tonta. Yo creo que los congresistas, cuando quieren salir de preguntas como las que hacemos, de la autocrítica, y entran en los aforismos, en el juego de palabras... en la docencia y en la respuesta ya te la dije. Yo creo que la gente se da cuenta, digamos, que al congresista le cuesta decir estoy haciendo mi chamba, el mensaje no está llegando entonces a la gente, o estoy haciendo mi chamba mal y la gente valora mal el trabajo del Congreso. Ese es un problema de fondo. Si alguien no se da cuenta de eso, ¿cómo lo resuelves también, claro. ¿No? O sea, ¿cómo cambias esa percepción? Ahora la idea que ha quedado es que son capaces de juntarse los que se odian por mantener el poder. Esa es un poco la idea. Los que se odian, si quieres, sácale el odian. Los distintos, los que van claro. Por lados distintos. Y pero... que los que votaron por ellos, Santiago, también a su vez blindaron a otros tantos. Y por eso sumaron votos en la Comisión de Ética, por ejemplo. Claro. O sea, es una comisión de acusaciones constitucionales. Esta votación ya se vino negociando, tú dices, con distintos arreglos previos. Ahí claro. Tienes el defensor del pueblo, ¿no? Uh-huh. Elegido por Perú Libre, y Perú Libre hoy respalda al fujimorismo para hacer mesa directiva.